Pensábamos hacer un poco más grande, pero la verdad es que quedó perfecto. No necesitamos más espacio, no necesitamos menos. Y pues esta es nuestra forma de transportar. Estamos aquí presentando nuestra evolución del sonido EHA Studios Oficial, patrocinado por su servidor, Elec Black. Amigos, sean bienvenidos nuevamente a sus amigos de Rey Arcángel en un nuevo video. Amigos, queremos aprovechar para enviarle un saludo a nuestro amigo Yeyito Mix, así como a nuestro amigo Cristian de Sonido Carnaval, quienes amablemente se ofrecieron para apoyar a nuestro amigo Papi Callejero. Recordarán que hace unos días subimos un video relacionado a Papi Callejero, toda su historia, y ellos muy amablemente se ofrecieron a darle un apoyo. Sin embargo, bueno, estamos tratando de localizar a Papi Callejero, pero no queríamos pasar la oportunidad para agradecerles a ambos este gran apoyo. Muchas gracias y seguimos. Amigos, pues estamos llegando aquí con nuestro amigo, el famosísimo Elec Black. Mi amigo, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Aquí contento, pues, gracias por la invitación otra vez, ¿no? Pues más bien agradecer la invitación, que te hayas acercado nuevamente con nosotros, que no te hayas olvidado de nosotros, sobre sí, todo. No. Y pues cómo recordar, ¿no? La primera entrevista, que por cierto fue la primera entrevista que tuvimos en nuestro canal, ¿no? Todo sí, te claro. Sí, no, pues precisamente por eso quería que viera nuestro progreso, más que nada de cómo se inicia desde cero y lo que ahorita llevamos. Y pues, por ejemplo, yo siempre me he hecho la pregunta de cómo le hacen otros sonidos, ya que tienen muchas cosas grandes, ¿no? Sí. Digo, pero pues yo creo que así, como yo estoy empezando, yo creo que la mayoría es así, empieza. Sí, pues seguramente, y pues gracias nuevamente a ti, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos están viendo, y pues ahorita nos vemos, amigos. Pues así es, amigos, ya estamos llegando nuevamente con el famosísimo Elec Black. Como bien lo mencionábamos, pues fue nuestra primera entrevista aquí en nuestro canal y es un gustazo volver a estar nuevamente con él. La verdad es que nos sentimos muy emocionados, sobre todo porque nos cuenta que ya hubo una evolución en su sonido. Entonces, para nosotros es un placer. Entonces, pues ahorita le vamos a presentar esa evolución, a ver qué tal le ha ido al Elec Black. Y pues bueno, estaremos viendo su nuevo equipo en este video. Entonces, nos vemos en un rato, amigos. Pues listo, amigos, acompáñenos a esta nueva experiencia sonidera y pues vamos a ver qué tal nos va. Listo, amigo. Pasamos, nos quedamos. Pues adelante, ¿sí? pasen. ¿No tienes mascotas o algo así? Váyanse, amigos. No están, ¿no? De hecho. Ah, está bueno. Unos chihuahuas, pero ahorita no están. De hecho, mira, ahorita estamos todavía en la instalación, en la instalación, conexión. Sí. Está bueno. De hecho, ya mira, ya hay cabina. Ah, pues hay sí. Hay una pequeña gabinita que hicimos por acá, está, para que la vean. Sí, bien trabajador. Él no ha cambiado, ¿verdad? Bien trabajador. No, sí, bien desde cambiador. Desde el otro video, qué bueno. No, está bien. No, está muy bien. Es mi esposa, pero también ah, es mucho gusto. Mi acompañante ¿sí? en los eventos. Mucho gusto. Amigos, pues ya estamos aquí con nuestro amigo Elec Black, el famosísimo Elec Black de Chicolapan. Oye, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Claro. Y pues estamos viendo ahorita que ya la evolución pues ya va hacia arriba, ¿no? Sí, así es. A ver, platícanos, por favor. Pues mira, lo que habías conocido al principio con nosotros era, por ejemplo, una lona. De hecho, ya la lona está rediseñada. Uh-huh. Ya ahora sí oficialmente H Studios. Al principio, cuando la habías conocido, era... Pues era Elec Black y suscríbanse, y pues en sí no tenía mucho afán. Entonces ahora sí ya tiene sonido, EHA Studios, y hasta nuestro número de WhatsApp. Igualmente ya tiene oficialmente ya una cabina. Uh-huh. Le incluimos un poco de LED enfrente y un poco de LED atrás para precisamente cuando sea pues muy oscuro, incluso un evento, sí. Nos ilumine a nosotros como ilumine al público. Igualmente, pues bueno, al principio seguimos con las mismas bocinas. La verdad es que estas bocinas han sido de muy buena calidad, nos han dado un buen volumen, a excepción del bajo, pero ya le incluimos lo que es un bajo, que es ese bajo que tenemos allá, y dos bocinas medias que tenemos acá enfrente, que es lateral y la otra de ese lado. Y lo mismo, seguíamos con esta mesa y ya era lo que teníamos, la mezcladora y etcétera. Sí. También tu portería, ¿no? Es como lo que la adquisición. Creo sí, que no la tenía, ese también es un implemento nuevo que hicimos, una estructura para precisamente montar todas las luces, que ya incluimos ya láser, además de las luces de colores, los focos de colores
Ya tenemos un láser nuevo, lo que sigue siendo el humo, y un proyector de colores igual. Uh-huh. Oye, en cuanto a tu periferia, tu mezcladora y demás. Pues mira, tengo una Newmark Party Mix 2, que es esta, la más básica. De hecho, yo he visto que ocupan la otra, que es una Newmark Party 2, que incluso trae, en vez de traer 4 botones, trae 8. Yo en especial, pues esta, a mí me gustó más porque, pues de hecho, se controla más fácilmente con la aplicación. Uh-huh. En esta cabina, pues tenemos el control de todo. Aquí tenemos lo que es el estéreo, que es lo que controla las bocinas de los medios y del bajo. La mezcladora con la que iniciamos fue esta, que esta nada más es para el volumen, pero ya le incluimos esta otra mezcladora, que ya incluye con lo que es el agudo, el bajo, y aparte entradas para micrófonos. Entonces eso nos sirve para precisamente animar. Tenemos aquí un micrófono 1, micrófono 2, y también tenemos, bueno, de este lado tenemos aquí antenas, que son para micrófonos inalámbricos, que también ya lo contamos, en caso de que tengamos que tener eventos como patrocinio en este negocios y cosas así, ocupamos los micrófonos para cuando tengamos que hacerlo a distancia. Muy bien. Definitivamente, pues sí he visto, o sea, se ve una mejora, ¿no? En lo que es todo tu equipo de audio. Me gustaría conocer la opinión de Carlos, ¿no? Claro. Él, pues obviamente ha estado contigo desde un inicio, pero ¿cuál sería tu opinión, ¿no? El ver ya un poco de avance, ¿no? Respecto a lo que es el equipo de audio del amigo Elec Brack. Pues desde mi punto de vista, yo la verdad estoy muy sorprendido, pero también la verdad estoy muy feliz por él, porque pues me he mantenido al lado de él desde que tuvimos un primer evento. Uh-huh. Y pues le hemos pasado por todo para poder construir poco a poco el sonido. Uh-huh. Entonces yo la verdad estoy muy sorprendido y muy feliz por ver todo lo que hemos avanzado en todo, ¿no? Esto. Uh-huh. Y que ya eres parte, ¿no? Parte de todo el proyecto, sí, ¿no? Sí, de hecho, pues me fui integrando ya también como DJ. Uh-huh. Y también pues ayer fue mi primer evento que dirigí ¿Ah, solo. ¿Sí? Okay, sí. No, pues muy bien, felicidades. Sí, muchas gracias. Ok, muy bien, pues está bueno. Me comentabas también algo de con tu componente de electricidad, ¿no? Que habías elaborado. Sí, claro, mira, como te había dicho al principio, este era mi, digamos que controlador de las luces. Yo sé que hay cosas más sofisticadas, pero pues uno que le sabe, pues hace lo que puede, ¿no? Por ejemplo, todos estos son apagadores con lo que prendo y apago todos estos contactos. Ya de ahí depende el orden en el que lo quiera ocupar. Por ejemplo, en estos dos pueden ser las dos luces de colores. Estas dos pueden ser los láseres. Este podría ser la máquina de humo. Esto podría ser el otro proyector de colores. Y este podría, bueno, en este caso ahorita es la cabina. Entonces, incluso le metí otros más por lo mismo de que se ha implementado un poco más de luces. ¿Tú qué has visto evolucionar poco a poco lo que es todo tu equipo de audio, ¿no? Uh-huh. Obviamente sabemos que es complicado el ir comprando alguna luz, algún aparato electrónico y demás por toda la situación que estamos pasando. Pero tú que eres joven, ¿qué le dirías a aquellas personas que tienen ese sueño de que a veces es complicado el adquirir una bocina y demás? Pero tú ya lo has vivido, ¿no? De repente hemos platicado por fuera que me decías, ¿sabes que ya tengo una nueva luz, ya tengo una bocina, ahora sí quiero mostrarte pues el avance que he tenido? Pero me gustaría que le enviaras un mensaje a aquellos chavos que tienen el sueño y que todavía no han empezado con un proyecto. Uh-huh. ¿Qué les dirías a los chavos? Pues miren, para empezar, desde ahora yo les diría que pues no es fácil, pero si uno quiere, puede, porque se logra. De hecho, yo conozco una persona que me decía que le gusta lo del sonidero. Y precisamente si llega a ver este video, le quiero decir que todo se empieza desde cero. Anteriormente, creo que, no sé si en el video pasado yo había explicado que incluso yo me hice una mezcladora casera. Así como ven esta mezcladora, de este tipo de diseño, así como está. Yo me había hecho una casera con apagadores, con resistencias, con las mismas que hacen esta cosa para girar. Lo mismo le había metido yo, hagan de cuenta que hice una mezcladora casera. No hacía las mismas funciones, obviamente. ¿Por qué? Porque yo no tengo ese conocimiento de electrónica. Pero simplemente fue mi deseo de querer tener algo similar
y poder practicar de algo. Como yo les decía, tengo más o menos ya tengo ya 7 años en lo que es adentrado a la música, y desde esos 7 años yo me he experimentado y he aprendido, y simplemente también es mantener la humildad, porque uno cuando luego ya tiene así, es cuando uno dice, olvida, nada, ¿no? Pues ahora yo ya me olvidé de la gente, y al contrario, no, aquí está mi amigo de testigo de que pues yo siempre incluso he tratado de echarles la mano, y le he mostrado que la mayoría de lo que nosotros hemos ganado gracias a este equipo ha sido invertido en lo mismo, para que precisamente esto es como si fuera una planta, o sea, va creciendo, pero hay que darle agua para que siga creciendo, y a la larga después va a dar frutos. Entonces yo les digo que siempre inicien con una idea, un proyecto y pues un plan de cómo van a lograr lo que ustedes quieren. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo la verdad quiero reconocer pues toda tu labor, y algo que me decías o me buscabas, oye, uh-huh, Rey Arcángel, pues mira, sí quisiera que vinieras a grabar para ver cómo he evolucionado. La finalidad del canal es eso, ¿no? Es pues apoyar a todos los chavos que van iniciando para que los puedan reconocer y vean tu evolución, ¿no? Uh-huh. Y creo que pues la verdad bastante, bastante bien. Me gustaría ahora sí, pues, que nos mostraras toda tu luz, claro, todo tu sonido, el soundcheck clásico, para ver qué tal, ¿no? Bueno, nosotros antes de iniciar, por ejemplo, él y yo, los dos tenemos casi la misma experiencia en lo que es de DJ. Entonces, pero yo soy un poco más del habla. Entonces, por ejemplo, yo estoy de este lado, donde yo controlo lo que son las luces y el habla. Digamos que, entre comillas, yo sería el animador y él sería el DJ. En este... Por ahorita vamos a hacer solamente una pequeña prueba de cómo funciona lo que es las luces, el micrófono y un poquito más de lo que es el audio, el bajo y obviamente ya las bocinas. Bueno, todo el equipo completo. Bueno, antes de comenzar, primero quiero decir que este audio, este mix, está hecho especialmente por EHA Studios, agradeciendo también a el Rey Arcángel por estar aquí con nosotros y pues habernos dado la invitación a lo que estamos haciendo en este día. Primero haremos verificación de equipo, comprobando lado izquierdo. Comprobando lado derecho.
Qué puedas opinar, pero como que te da alegría, ¿no? Cómo ver esa evolución al paso de los meses, porque ni años, ¿no? De los meses, ¿no? Sí, sí, pues de hecho, para el 30 de abril, de este abril, pues ya se cumple ahora sí oficialmente el año. Ya incluso con él, porque le digo, desde el primer evento que lo hice fue con él mismo y empezamos el 30 de abril. Sí. Hemos tenido buenas como malas experiencias, pero siempre han sido buenas experiencias y de eso es lo que aprendemos, al igual que de los pequeños detalles que a lo mejor hemos visto que al público no les llega a gustar, para precisamente nosotros modificarlo, arreglarlo, y pues para la siguiente que pues les siga gustando. Pero la mayoría de las veces hemos tenido incluso gente que al término de nuestro servicio llegan dos, tres personas que nos piden tarjeta, contacto. Y también incluso nos dan consejos de ellos mismos. Dicen, está muy bien lo que hacen, sigan adelante, sigan echándole ganas. Pero lo que más nos entusiasma es de que pues siempre se han fijado más en lo que nosotros hacemos que en lo que tenemos. Sí, sí, de acuerdo. Y es lo que mencionaba. Eso que reflejan ustedes de alegría y entusiasmo, o sea, sí te invita a bailar, ¿no? Y veo que me pensaría que pues sí prenden ahí el ambiente, ¿no? Ya cuando están en plena pachanga. Sí, de hecho, como le digo, yo soy el que más habla, y él es el que está tocando. Aparte del habla, pues yo juego con las luces. O sea, por ejemplo, cuando hay canciones que dicen que para abajo, apago todo. O sea, mantengo todo apagado. Y cuando dicen, no, que para arriba, prendo una luz, por ejemplo. Las luces que ustedes vieron que son de colores, también tiene dinámicas como de sonido, que se mueven con el sonido, que se mueven manual. Como ahorita se está viendo de hecho de fondo, así que va cambiando de colores. Y también trae estrópica blanca, que así parpadea. Entonces, por ejemplo, yo tengo una estrópica que parpadea de colores y una de color solamente blanco. Entonces, por ejemplo, en el momento más prendido es cuando yo echo el humo y pongo el flash, y pues le da un chido efecto en ese momento. Entonces, mi intención del controlador es precisamente jugar con las luces al mismo tiempo que yo los voy animando, y mi compañero pues va haciendo los efectos con la mezcladora. Pues yo soy Elec Brack y estoy aquí con DJ José Carlos. ¿Qué tal? Y pues nosotros estamos aquí presentando nuestra evolución del sonido EHA Studios Oficial, patrocinado por su servidor Elec Brack. Oye, amigo Elec Brack, platicábamos aquí fuera de cámaras la forma en cómo transportan su equipo de audio. ¿Puedes platicarnos un poquito? También, digo, sobre todo a las personas que nos están viendo. Claro, sí. Igualmente, miren, para las personas que a lo mejor inician con un sonido, y si tienen la suerte de tener un carro o camioneta o algo para transportar, pues qué bueno, ¿no? Pero también les digo que no se arriesguen mucho cuando tengan que hacer incluso eventos largos o bueno, lejos, porque también uno nunca sabe, ¿no? Entonces, tenemos un señor que se llama Adán. Él es nuestro prácticamente chofer, porque él es el que nos lleva y nos trae. Él ya oficialmente, pues digamos que es parte de nuestro equipo, ya que lleva ya también incluso casi ya se hace el año con él, por lo cual pues ya es prácticamente oficial parte de nuestro equipo, en el cual él nos lleva, nos trae. Y pues también para eventos cercanos tenemos lo que es esta, pues se diría que calandria, pero yo lo llamo montacargas.
en el cual pues yo lo transporto a través de una moto, pero pues es un diseño que nosotros construimos. Bueno, se hizo con un herrero, pero el diseño nosotros lo hicimos. Se compró todo, el material, las llantas, las tablas que traen, hasta allá atrás de hecho es una tabla que se utilizó como puerta. De hecho, se puede abrir. Y ahí está. Órale. De hecho, tiene la parte de acá atrás un seguro para que la puerta se pueda mantener ahí. Sí. Entonces, así ya no se va hasta para atrás y ya se mantiene ahí. Entonces, la verdad es que es un buen espacio. Muy práctico, ¿no? Ajá, es muy práctico el espacio que contiene. Pensábamos hacer un poco más grande, pero la verdad es que quedó perfecto. No necesitamos más espacio, no necesitamos menos. Uh-huh. Y pues esta es nuestra forma de transportar, incluso para patrocinios, porque tenemos una bocina que va con baterías, la ponemos acá arriba y mandamos a hacer la impresión de unas lonas en cuanto a necesiten patrocinio de uno, hace una taquería, ¿no? Uh-huh. Y toda la semana nos vamos patrocinando a través de con un audio que nosotros creamos para la taquería, por ejemplo, y con las lonas ahí patrocinando todo ese servicio que nosotros damos. Ajá. Ah, muy bien. Hoy sí. Está padre, ¿no? Porque como dices tú, no me limito a que si no tengo transporte no puedo salir. Pues ahí está, ¿no? Sí, sí, de hecho. Qué padre. Muy bien. Oye, mencionaban también de sus playeras, de su logotipo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ah, pues igualmente también nosotros las estábamos pues mandando a hacer. Ya oficialmente pues es una digamos que una marca. Uh-huh. Igualmente las estamos vendiendo a un costo muy muy barato. Y de hecho hasta ya tenemos ya sudaderas oficiales, que va con gorro, va con sus mangas y también igual con nuestro logo de EH Studios. Igual trae su bolsa, trae de cierre. O sea, los tenemos incluso a un costo económico y la verdad es que es muy práctico porque pues... bueno, en especial, por ejemplo, a mí no me gustan los suéteres porque luego de quitarse y ponerse. Y por ejemplo, así con cierre pues es un poco más fácil y pues las playeras más que nada también ya las manejamos. O sea que si alguien está interesado en adquirir alguna de sus playeras, de sus sudaderas, chamarras, uh-huh, ¿se pueden dirigir a su canal o en su Facebook o cómo está? Sí, en el canal, en el Facebook. Incluso en los eventos que nosotros participamos nos llevamos una camiseta, dos, y dos sudaderas también. Y y las ponemos ahí mismo por si a alguien le interesa, le gusta, pues están disponibles ahí a la venta. Igualmente si le interesan varias, se hace a través de un pedido para que igual las tengamos listas. Uh-huh. para hacer la venta. Oye, aprovechando nuevamente, ¿en dónde te pueden localizar? Precisamente para el tema de sus playeras, pero también para contratación de servicios, ¿de dónde te pueden localizar? A través de nuestras redes sociales, en la página PDR Gamerson está toda la información que ustedes necesiten, tanto nuestro canal en YouTube, nuestro TikTok, el Face de mi compañero, el Facebook mío, y también la ubicación y los números de contacto de WhatsApp, y el número directo desde casa para cualquier otra cosa que lleguen a necesitar. También está el número directo desde casa. Pues bueno, pues como sabes, en nuestro canal procuramos siempre pues tratar de darles un pequeño detalle. Uh-huh. Ya en alguna ocasión creo que ya les habíamos compartido una gorrita. Uh-huh. Pero pues ahora, pues nuevamente, la gorrita sonidera, pero yo creo que ya con un sistema de audio ya mucho mejor. Claro. Ya una vista mucho mejor. Y pues nuevamente, muchas gracias por la invitación, amigo. No, al contrario, gracias a ustedes por este detalle y pues por haber aceptado nuestra invitación, para más que nada para ustedes, ¿no? Que es mostrarles cómo nosotros progresamos, dándole la dedicación y el esfuerzo de sacrificio, pero siempre a través de un gusto, ¿no? O sea, siempre que quieran ustedes hacer algo, que sea más que nada por gusto y no solamente lo trabajen por trabajar, porque al final lo van a terminar dejando. Es lo que yo les digo y por esa razón yo decidí hacer esto, porque es algo que me gusta, algo que disfruto, al igual que aquí mi amigo, es algo que disfrutamos mucho y lo hacemos con mucho amor para transmitir el gusto por la música a toda la gente que pues nos está viendo en estos momentos. Muchas gracias. ¿Algunas palabras, mi estimado Carlos, para despedirnos? Pues sí, por lo que es para el público joven, yo sí les quiero dedicar unas palabras, chavos, chavas, en todo caso de que haya alguna mujer que se dedique o quiera dedicar a esto.
Es que no abandonen sus sueños. La verdad, desde hace 5 años también este era mi sueño, dedicarme a los sonidos. Y pues gracias a Dios lo logré y poco a poco nos vamos forjando. Pero nada es imposible en esta vida, de verdad, todo es ponerle empeño y dedicación. Ahora sí que quitemos la frase esa de échale ganas, porque no es échale ganas, es échale esfuerzo, échale empeño para poder lograr tus objetivos o metas en todo caso. Y pues en todo momento siempre va a haber un error, pero yo creo que de los errores se aprende muy bien para saber en qué hay que mejorar. Ahora sí que aquí es la llamada prueba de fuego, es prueba y error. Aquí es donde decidimos si nos vamos construyendo o hasta ahí lo dejamos. Así es. Y nosotros pues preferimos arriesgarnos. Exactamente. El que no arriesga no gana. Exacto. Pues bueno, muchas gracias nuevamente y muchas gracias amigos y nos vemos en la próxima. Amigos, pues con pena y sin pena, pues ya nuestro amigo Alec Brack con su esposa y su amigo y sus hijos ya nos invitaron el lonche sonidero. La palabra del lonche viene ahí de Guadalajara, ¿no? Entonces, pues se trata de comidita, ¿no? Comidita, en este caso es comidita mexicana. Agradecerle a Alec Brack, a su señora esposa, muchas gracias por la comidita. Muchas gracias, Carlos. Y pues provechito, Diego. ¿De qué se trata? Se trata de una, no sé llamarlo bistecisa, ¿no? Algo así. Bistecisa casera. Lo que conoce como una bistecisa, o sea, tal cual tenemos bistecito, longanicita, nopales y lo que no puede faltar, frijolitos. Por aquí veo un cachito de pechuga, no manches. Y la tortillita, ¿no? Entonces vamos a preparar un taquito y como ya es costumbre. Ya el tutorial ya no lo sabemos, ¿no? Ese ya está de más. Echamos. Vistecito, longaniza, limoncito, por aquí ya nos dieron. Van a decir que van a desaparecer con los videos para comer. Su salsita. Ah, su salsita. Salsita el diablo, ¿eh? ¿Oís pica? Sí. ¿Sí? Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar porque hoy no como mucha salsa. Pero, pues dicen que está muy buena, ¿no? Entonces, ahora sí, amigos, estamos listos para comer. ¿Sí? ¿Está bueno? Pues ya podemos comer todos. Pica. Pero muy bueno. Muy bueno, amigos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.